Nosotros, como una institución comprometida con la formación técnica profesional del pueblo hondureño y también comprometido con los procesos democráticos que se desarrollan en el país, hemos puesto a la disposición infraestructura importante del instituto. Le estamos cediendo de manera temporal al CNE de aproximadamente de 2 a 3 espacios físicos grandes, 3 naves grandes, donde en estas naves se va a estar recepcionando equipo, material y maquinaria que posteriormente va a ser distribuido en los 298 municipios del país donde se van a desarrollar los procesos electorales. Ahorita el proceso que se viene, el más inmediato que en este año, es que los coordinadores se van a acercar al CNE a entregar cuántos movimientos se van a inscribir para someterse al proceso electoral interno del próximo año que se va a desarrollar en marzo del próximo año, y aquí el pueblo hondureño va a ser el primer ejercicio democrático donde va a escoger los mejores candidatos, los mejores perfiles, los mejores ciudadanos que los van a representar. Después de esta elección, estos compatriotas se van a someter a un segundo proceso de elección popular que se va a desarrollar el 30 de noviembre. Decirles que como institución estamos poniendo todo lo necesario a la disposición del CNE para que el CNE pueda desarrollar todas las actividades que ya tiene programada de manera expedita, sin ningún tipo de entorpecimiento en ninguno de los procesos. Hay que recordar que las instalaciones están ubicadas de manera totalmente estratégica. Tenemos 2 bulevares a ambos costados de la institución, lo que facilita el ingreso de las instalaciones y también la salida de las mismas. Esto, sin lugar a dudas, va a venir a beneficiar estos 2 procesos de elección popular. Sí, nosotros como institución, nuestra responsabilidad llega hasta ceder el espacio físico que el CNE necesita. De ahí para allá, el CNE recepciona el espacio físico y desde ese momento ellos son responsables de ese espacio físico, del mantenimiento, del sostenimiento, y es ahí donde el CNE va a desarrollar todas las actividades necesarias para que estos 2 procesos de elección popular se desarrollen de manera libre, clara y transparente. Sí, el CNE pues ya ha llegado a algunos acuerdos importantísimos donde se va a incorporar nuevos elementos, se va a incorporar tecnología que va a permitir que los ciudadanos no voten más de una vez. En elecciones anteriores, y lo pudimos observar en los gobiernos fatídicos del Partido Nacional, un ciudadano podía votar de 1 hasta 3 veces. Ya con la incorporación de estas nuevas tecnologías, un ciudadano solo va a tener la posibilidad de votar una tan sola vez, y eso va a garantizar transparencia en la elección de los candidatos a elección popular. Juan Carlos Soso.